Muy bien, sigamos con ese palmeado. Sigamos con ese palmeado con fuerza. Que escuchen Honduras. Que escuchen Guatemala. Allá nos ven también en Estados Unidos. ¡Qué rico ese palmeado! Vamos a hacer un agradecimiento muy especial al licenciado Emilio López, administrador general de Feria Rosa, o sea, aquí continuamente a lo que es Canal 6, por habernos cedido el parqueo de Feria Rosa para que los artistas puedan dejar allí completamente tranquilos sus vehículos. También queremos hacer un agradecimiento muy especial y quiero que les demos un aplauso volumen 10 a Comandos de Salvamento, estos muchachos que domingo a domingo los tenemos con nosotros protegiendo. Me informaba uno de ellos, el jefe, por supuesto, que una señora ya parece que se desmayó, ¿verdad? Pero es la aglomeración, pero ellos atentos ya. La señora está aplaudiendo de nuevo ya, disfrutando la música de El Salvador. Vámonos con más música en estos 11 años de lo que es Variedad del 6, 11 años de estar constantemente domingo a domingo con todo El Salvador, con Honduras, con Guatemala, y hoy ya estamos viéndonos también allá en Estados Unidos. Señoras y señores, con ese aplauso fuerte del Salvador, grito de hombres y mujeres, recibamos a los Caballeros del Sabor. Los Caballeros de Sabor se hace presente. Gracias por estar con nosotros. Y decimos a Variedad de 6,
que sigue cumpliendo muchos años más, con los artistas nacionales. Nos vamos a continuar con una melodía que viene a continuación y les decimos, el 14 vamos a estar en Guazapa, el 18 estamos en San Lorenzo y el 25 nos vamos hasta Jiquilisco. A ver, El Salvador, un grito. ¡Que viva Variedades del 6! Bien, nos vamos con esto que viene sonando así, algo que ha estado funcionando muy bien. Gracias a ustedes, El Perico Preguntón, ¡suena! Por la calle, un perico me encontré y con todas las reservas a mi casa lo llevé. El perico habla mucho y no encuentro ya qué hacer, porque todo lo que hago, porque todo lo que digo se lo cuenta mi mujer. El perico preguntaba qué es lo que es un presidente. La respuesta que le dieron, que lo tiraron de un puente. El perico preguntaba qué es lo que es un diputado. La respuesta que le dieron, que se duerme muy callado. Ay perico, ay perico, ay perico preguntó, que si no cierras el pico te van a dar chicharrón. Ay perico, ay perico, ay perico preguntó, que si no cierras el pico te van a dar chicharrón. Y el perico me decía que ahora los caballeros del sabor están...